una de las cosas que más nos importa es mantener la regularidad, la frecuencia. Es lo que una de las cosas que las personas más nos piden. Lo que vamos a instalar en puntos como este, en 26 puntos de la ciudad, con 105 cámaras para controlar en forma automática a aquellos que invaden las pistas solo buses. Es un plan a 5 años que incorpora 700 cámaras totales. Funciona mediante fotos, muy parecido a los sistemas de fotos que se sacan en los pórticos. Uno saca una foto y detecta el número de la patente y por lo tanto hace un parte empadronado. Estas cámaras entregan la información a un centro integral en donde podemos ver más en detalle las cosas que están sucediendo y hacer todavía mejoras adicionales. Insisto en que la intención no es multar, la intención es que los automovilistas conozcan y eviten usar las zonas exclusivas de buses. Es un esfuerzo importante en asegurar que los usuarios del Transantiago estén con una calidad de servicio cada vez mejor.